Buenos días. Eh, hoy inicio mi decimosexto día de ayuno en la campaña de ayuno global por la Tierra puesta en marcha por el movimiento social Extinction Rebellion en todo el mundo. Hemos participado más de 400 personas en este ayuno global de 25 países en los cinco continentes. Eh, han participado personas que hicieron ayunos desde un día hasta un puñado de personas que seguimos haciendo ayuno. Cinco de ellas, por ejemplo, en Reino Unido y en España, dos personas. Dos personas que ayer nos declaramos en ayuno indefinido, eh, interpelando al gobierno de España eh, para que actúen urgentemente y drásticamente contra el cambio climático. Ese es el motivo de nuestro ayuno. Pero el haber decidido hacer un ayuno indefinido, eh, de alguna manera es una especie de locura. Puede que haya gente que no entienda que tomemos esta decisión. Quizá a lo mejor lo podáis entender con lo que os voy a contar ahora. Porque no nos están contando, los medios de comunicación están en su mayor parte en manos de los mercados. Y no nos están contando lo que ocurre en realidad, hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque los mercados todavía tienen la esperanza de que ocurrirá el milagro de un descubrimiento tecnológico que nos libere del cambio climático. Cuando el panel intergubernamental de Naciones Unidas, en su última filtración, ya dijo, que eso va a ser muy improbable, que no esperemos a la tecnología, que hay que tomar decisiones ya. ¿Por qué estamos haciendo esta locura? Lo que os voy a contar os va a dejar un poco mal, pero tenéis que saberlo, porque tenemos que actuar. Eh, en la comunidad científica desde hace algunos años se está barajando una teoría, la teoría del cambio climático abrupto. No poco a poco, abrupto. Según esta teoría, si se descongelan las capas de permafrost de Siberia, solo con que se descongelara Siberia, no hablamos ya de Canadá, solo con que se descongelara el permafrost de Siberia, pasarían a la atmósfera entre 1,4 y 1,85 billones con B de toneladas de metano. El metano es 25 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Es decir, sería un completo desastre. Si esto ocurre, si, el, si ese metano que está atrapado en el permafrost y otro que está atrapado también en los sedimentos marinos y que ya está emergiendo, eh, va a parar a la atmósfera, se generarían bucles de retroalimentación, según la comunidad científica, y el cambio climático podría desbocarse. Es decir, no sería ya algo que está sucediendo poco a poco, podría dispararse. Eh, podría ocurrir, dice la comunidad científica, más o menos lo que ocurrió en la extinción pérmico-triásica, hace 250 millones de años. En aquella extinción el 96% de las especies marinas se extinguió. 96%. Y el 70% de las especies terrestres se extinguió. Existen muchas dudas de que la humanidad pudiera ser una de las especies supervivientes, entre otras cosas, porque dependemos demasiado de muchas especies supuestamente inferiores, como las abejas, por ejemplo. Eh, y el problema está en que el permafrost de Siberia se está descongelando, ya. Yeah. Podéis ver en internet vídeos de bueno, tomados en Siberia de cómo aprietan el suelo con el pie y el suelo es flexible, porque el permafrost se está eh, descongelando. El problema no solo es ese, el problema son los incendios que están habiendo en Siberia. Los incendios que están habiendo en Siberia son gigantescos. Todos los incendios de California, de Europa, todos los incendios que han habido este verano, no llegan a los incendios, a, a, a la parte quemada que ha habido en Siberia, no solo este año, sino también en 2019. En 2019 se quemaron, bueno, para que os hagáis una idea, en España un incendio de 20.000 hectáreas es un incendio ya demasiado grande, 20.000 hectáreas. Bien, pues imaginad, en 2019 se quemaron 3 millones de hectáreas en Siberia y este año se han quemado 14 millones de hectáreas en Siberia. Todo ese terreno que ahora ya no está cubierto de árboles, el permafrost va a ser mucho más fácil que se descongele porque le va a dar el sol directamente. Nos hallamos en una situación muy grave. Y la población tiene que saberlo, porque necesitamos que os mováis. De lo contrario, gobiernos y mercados no nos van a hacer caso. Estamos exigiendo, interpelamos al gobierno de España para que actúe ya drásticamente, urgentemente, que creen asambleas ciudadanas. Necesitamos una asamblea ciudadana, viene a ser algo así como... La, nuestra sociedad, la sociedad española, a escala, con todo tipo de pensamientos, con todo tipo de sentires. Una asamblea ciudadana es una asamblea elegida aleatoriamente, pero, pero que represente exactamente a la población española. Esa asamblea ciudadana deberá estar asesorada por la comunidad científica. Y lo que decida esa asamblea ciudadana debe ser vinculante para el Gobierno. Eso es lo que exigimos, pero necesitamos vuestro apoyo. Eh, no vamos a tener más fuerza que los mercados en el Consejo de Ministros del país si no somos miles, decenas de miles o cientos de miles en las calles. Necesitamos que os movilicéis. Por eso Karen Killing y yo, Karen Killing está en Ibiza, en Extinction Rebellion Ibiza. Yo estoy en Extinction Rebellion Granada. Estamos haciendo este ayuno indefinido. Os pedimos, no que nos admiréis, no queremos que nos admiréis por hacer este ayuno. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, nada más. No queremos que nos admiréis, queremos que os unáis a la rebelión. Necesitamos que os unáis a la rebelión. Si queréis darle un futuro a los que vienen detrás, a vuestros hijos e hijas, nietos y nietas. Necesitamos que os unáis a la rebelión. De lo contrario, nos van a llevar al caos, nos van a llevar a la extinción, a lo largo de este siglo, como ya expliqué en otro de estos directos. No me alargo más. Simplemente recordaros que en el mes de octubre, del 18 al 25, eh, lanzaremos otra rebelión, otra ola de rebelión en Madrid del 18 al 25 de octubre. Eh, sumaos cuanta gente podáis. Sumaos, por favor. Gracias y intentad pasar un buen domingo a pesar de lo que os he contado. Gracias.